Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios, 2020, año de la penitencia y la reconciliación. Esta vez, querida comunidad diocesana, quiero invitarlos a participar en esta semana bíblica y de la catequesis que comenzamos hoy. Todo lo que se haga en la iglesia por acercarnos a la palabra de Dios y abrirle espacio en nuestra vida de creyentes siempre será poco. Es muy iluminadora la exhortación del Papa Francisco cuando nos indica la necesidad que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda la actividad de la iglesia. La iglesia, su vida y su misión hunde sus raíces en la escucha de la palabra que la guía y la sostiene en su peregrinar en medio del mundo. La palabra, solamente la palabra, es la que puede transformarnos y convertirnos, la que puede abrir nuestro corazón a la reconciliación, que es el lema de esta semana. Abramos nuestro corazón a la reconciliación, porque ella es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Sin la palabra de Dios no podemos vivir como creyentes. Es como el agua para el pez. A través de ella, nos dice el Papa Benedicto XVI, Dios está en camino hacia nosotros y nosotros en camino hacia Él. Es la palabra la que nos une con Dios. La Sagrada Escritura son fuente de la evangelización. Sin formarnos continuamente en su escucha, no podemos revitalizar la tarea de la evangelización y de la catequesis. Pienso en ustedes, padres de familia, primeros y fundamentales educadores de la fe de sus hijos, porque sus hijos son nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes. En ustedes, los más de 1,000 catequistas que en todas nuestras comunidades parroquiales enseñan y preparan a nuestros niños, a nuestras niñas, adolescentes, jóvenes y adultos para su vida cristiana y la recepción adecuada de los sacramentos. Pienso en ustedes, los laicos, miembros de las pequeñas comunidades eclesiales o que conforman los movimientos y grupos apostólicos, que son fermento de fe y catequistas naturales de sus ambientes. A todos los animo a tener presente que toda acción evangelizadora y catequética, toda esa tarea de la Iglesia para ser discípulos, está inspirada en la Sagrada Escritura. Los animo a tener presente que la fuerza y la eficacia del predicador, del evangelizador cristiano y la fecundidad de su ejemplo no reside en el poder de persuasión, por muy buena carreta que echemos, sino en el contacto vivo con la palabra inspirada.
Es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos para transmitir la fe. Los invito para que durante esta semana, especialmente esta semana de la Biblia y la catequesis, nos acerquemos a las Sagradas Escrituras para familiarizarnos con ella. Hagamos la lectura meditada de la palabra en familia o en los diferentes grupos. Y los invito a participar de la programación de esta semana bíblica y de la catequesis en nuestra diócesis, que estará compartiendo, que se estará compartiendo a través de las redes sociales y nuestros medios de comunicación. La bendición de Dios haga muy fructífera esta semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios, 2020, año de la penitencia y la reconciliación.